noto es que la gente cada día está más motivada con el evento en general, con el festival y con el baile. Lo primero, llevar botas. Es lo que más ayuda para bailar country line dance. Más que nada porque si lleva un zapato que no resbala, le va a resultar muy poco cómodo. El estilo country requiere llevar un sombrero, camisas de cuadros, flecos. Es un estilo bastante amplio. Pues tenemos cuatro angloparlantes, dos de Irlanda, uno de Inglaterra, nadie es perfecto, y uno de Estados Unidos. Por ejemplo. El nombre viene de cómo se llamaban los equipos de mantenimiento en los túneles del metro o del subway en Nueva York. Interesante es la fusión, porque no es lo que la gente espera. A veces cuando leen que es una formación de trompeta, cajón, guitarra, más banjo y todo eso, no saben qué esperar. Incluso en Kansas City, donde estuvimos, todo el mundo llama la atención la trompeta de Howard, porque era casi el único tocando trompeta en una formación así. A veces lo más desnudo y lo más pequeño, lo más delicado, dice más que lo más producido. Y en los directos son los momentos más mágicos, cuando, o sea, bajamos al público en formato acústico a capela o incluso con el micro único. Y creo que también eso está pasando mucho porque Ed Sheeran es el artista más grande del mundo ahora mismo y es solo él con su guitarra. Hola, soy Caroline Corbett de Western Pacific. Te espero en la cuarta edición del Work as a Country Festival. Should've seen it coming, there's really not a lot I can do. Could've been whatever and time will get the better of you. Hola, somos Track Dogs y tenéis que ir sí o sí el 7 y 8 de julio a Riaza, a Work as a Country Festival. Esperamos veros ahí entre el público. Un saludo de parte de Track Dogs. Hasta gracias. Luego. So come on over, it's all right, and bring your radio too. Play some of that music we heard the night we found out the truth.